Con la instalación de una placa de acero y la construcción de un muro revestido de mármol blanco, se han culminado los trabajos de embellecimiento de la entrada principal de Marmolejo por la carretera de la estación. Una placa que recoge el escudo y el nombre de Marmolejo con una forma que se vio por primera vez en un libro de feria antiguo y que capta el fondo blanco de una pared irregular de mármol blanco de Macael que alude a ese bloque de mármol que está presente en el primer cuadrante del escudo y que da nombre a nuestro pueblo. Además, en la mediana construida con el objetivo de segregar el tráfico y aumentar la seguridad de la intersección, se han instalado las nuevas farolas de avenidas y un seto de arrayán con rosales de copa rojos. Como habréis podido comprobar, la rotonda de entrada al municipio que el alcalde tenía pensado hacer al principio de la legislatura y así se ha hecho, pues se ha terminado precisamente ayer. Es una rotonda que tiene el principal objetivo es darle mayor seguridad a una de las intersecciones más concurridas y por tanto más peligrosas que había en el municipio. Y además con la mediana hemos querido que se segregara el tráfico para darle también mayor seguridad al peatón. Una rotonda que hace alusión al nombre de Marmolejo a través de un muro de mármol blanco de Macael y que a través de una placa de acero cortén refleja el nombre y el escudo de nuestro pueblo y da la bienvenida a todos los que nos visitan. Además, en la mediana hemos instalado ya la nueva iluminación de avenida que pretendemos extender a todas las avenidas de entrada al municipio, las del balneario, las de la carretera de Andújar y la avenida también de la entrada del polígono. Y hemos instalado también un seto y unos rosales de copa para embellecer la entrada de nuestro pueblo. Yo creo que desde luego la entrada la entrada por esta parte del pueblo ha quedado definitivamente resuelta y muy bonita y acorde con lo que Marmolejo se merece. En cuanto a las obras de la travesía Calvario Jesús Gamonal, se han concluido las obras de saneamiento y abastecimiento de red, quedando tan solo la arqueta final y el aliviadero del conector con la calle Pozuelo y el arreglo del acerado de la calle. Pues ya como veis estamos finalizando lo que es el saneamiento y la sustitución de la red de saneamiento y la red de abastecimiento. Ya se ha finalizado al 100%, tan solo queda hacer la arqueta final y el aliviadero de conexión de este colector con la calle Pozuelo. Vamos a hacer una arqueta de grandes dimensiones junto con un aliviadero, precisamente para conectar el colector de la calle Gamonal para que baje hacia abajo las aguas que antes entraban por la calle Pozuelo y originaban tantos problemas cada vez que había tormenta en el barrio de Las Vistillas. Es por eso por lo que se ha llegado a ese punto y es por eso también por lo que se ha escogido un diámetro de colector bastante elevado para que pueda aliviar y desaguar toda el agua de lluvia y también de saneamiento de las casas, ya que la red está unificada. Estamos aprovechando ya también para sustituir la red de abastecimiento, como he dicho, porque era de fibrocemento y no podíamos dejarla ahí. Además, estamos sustituyendo todas las acometidas de las casas y haciendo también acometidas particulares en el acerado del saneamiento para que cualquiera de vosotros que tengáis una avería en vuestra casa, y un taponamiento o lo que sea, podáis acceder desde ese registro que se está dejando en cada casa en el acerado. Y por último ya, lo último que queda es el arreglo de los acerados, que como veis estamos poniendo un acerado moderno, bastante resistente y que yo creo que quedará muy bien. Por último, el concejal de Obras y Servicios, Rafa Valdivia, ha dado a conocer a través de las cámaras del canal local de televisión un avance de las obras que se van a poner en marcha a partir del mes de septiembre del año 2017 con el PER, y entre ellas ha destacado la finalización de obras en el balneario, acerados en la calle Calvario, Mercado de Abastos, entre otras. Terminaremos las obras del balneario. El edificio de los manantiales quedará perfectamente terminado por dentro, todo lo que son las ventanas resistentes a la avenida, la fuente, el arreglo de la fuente, el arreglo de la iluminación y la urbanización exterior del balneario y la casa del médico. Y además arreglaremos también los acerados que nos quedan en la calle Calvario, Jesús y Gamonal y sustituiremos todos los árboles de la calle Calvario por naranjo, a petición de todos los vecinos de esa calle, porque generaban molestias de suciedad y de otras cosas que
que bueno, que esos árboles no son los más acordes para esa avenida. Y finalmente daremos un arreglo también al mercado de abasto, porque realmente lo necesita. Desde la última reforma de modernización que se hicieron aproximadamente hace unos 10 años, necesitan una reforma, sobre todo de mantenimiento en cuanto a pintura se refiere, y algunos arreglos de la iluminación, de la instalación eléctrica, de los servicios. Y una de las partes más importantes es el arreglo de todas las ventanas que se van a sustituir y ya se pondrán de aluminio con un vidrio reforzado. También se dará una vuelta en cuanto a estética. Hablamos del espacio de múltiples, de usos múltiples del mercado de abasto, que pintaremos el suelo y revestiremos esas columnas, además de arreglar también la instalación eléctrica y la iluminación. Son una serie de mejoras que venimos aplicando desde hace 2 años, que no pretendemos otra cosa sino mejorar nuestro pueblo, embellecerlo, poner en valor su emblema y aprovechando uno de los fondos más importantes que recibe nuestro municipio, que es los fondos del PER, los fondos del PFEA. Y además, y yo creo que es lo más importante de estos fondos, es que están hechos por, toda esta obra está hecha por gente de nuestro pueblo que pone su granito de arena y colabora en mejorar nuestro pueblo de una forma, si cabe, todavía más cuidadosa, porque se trata de hacer cosas por su pueblo. Desde aquí quiero agradecer a todos los trabajadores que han pasado por el PER, que han llevado esta obra a culminar con un objetivo y conforme nosotros estamos viéndolo, y que le está gustando muchísimo a la gente, por todo el esfuerzo que han puesto en que esta obra se lleve a buen término, al igual que todos los trabajadores del ayuntamiento y a los encargados de obras y servicios del ayuntamiento, y personalmente también al arquitecto municipal por el estar revisando toda esta obra y diseñándolas, que es una parte muy importante de este proceso. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de sus concejalías de Salud y Mujer, ha colaborado en el desarrollo de un taller sobre sexualidad que el pasado miércoles realizaba la Asociación de Mujeres Útica y que iba dirigido a mujeres. Esta actividad contó con la colaboración de Rosa Oliveros, directora del área de enfermería del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y sexóloga, quien de forma muy dinámica y divertida trató de explicar a los participantes la importancia de la mente, el corazón y el aparato sexual y reproductivo para mejorar nuestra sexualidad sin estereotipos ni miedos establecidos por nuestra cultura o la educación recibida. Con esta actividad se han concluido todas las actuaciones que se han llevado a cabo en Marmolejo durante el último mes con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, entre ellas el taller de entrenamiento psicológico, la ruta de senderismo por los jardines del balneario y las realizadas en el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza para alumnado de educación de secundaria. Hemos realizado 4 actividades, esta es la cuarta, vamos, 3 y esta es la cuarta. Una de ellas fue un taller de autopsicología que venía de Diputación. Tuvimos también el senderismo, que lo organizado también por la Asociación de Mujeres, y una charla en el instituto con motivo también de los problemas de la piel, que fue impartido por María Ángeles, la doctora, la médico de familia que tenemos en Marmolejo. Y como digo, este ya es el último taller ya que se realiza con motivo de este mes de mayo en Salud de la Mujer, organizado por la Asociación de Mujeres, colaborando el Ayuntamiento, las Concejalías de Igualdad y Salud. Este domingo 25 de junio, a partir de las 9 de la mañana, el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana será el escenario de la celebración de la jornada Mariposas en el Parque Natural Sierra de Andújar. Si estás interesado o interesada en participar, inscríbete en la actividad de forma gratuita a través del correo cvvinaspenallana@reservatuvisita.es o en el teléfono 953-539628. Date prisa porque las plazas son limitadas, un total de 45. Esta actividad está organizada por Iberus Medio Ambiente. Desde este viernes 23 de junio, el balneario vuelve a tener luz eléctrica tras 6 años. Ha sido una de las prioridades del Ayuntamiento de Marmolejo en las obras que se están acometiendo en el balneario marmolejeño. Ello ha sido posible gracias a la aportación de 30.000 euros por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén. El proyecto ha consistido en la construcción de una nueva línea eléctrica de media tensión de 25.000 vatios. El balneario ha estado prácticamente 6 años sin suministro eléctrico debido al abandono de la antigua línea eléctrica y que al mismo tiempo se encontraba obsoleta. La línea ha sido cedida a Endesa, la cual se encargará del mantenimiento.
El ayuntamiento se ha encargado de reformar las líneas eléctricas de baja tensión que darán suministro a la Casa del Médico, bar, manantiales, alumbrado y bombas de riego. Sábado 24 de junio, a partir de las 9 de la noche, en el Teatro Español de Marmolejo, 24º Festival de la Academia de Danza Virgen de la Cabeza. Bajo la dirección de Marisa Ortega Sarria y con la profesora titulada Sara Ortega. Y este año, la Academia cuenta con la colaboración especial de la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo, en la escenificación de las bodas de Luis Alonso. No te lo pierdas. Entrada 2 euros. La recaudación irá destinada al proyecto Vacaciones en Paz para los niños del Sáhara. Organiza Academia de Danza Virgen de la Cabeza, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo, la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz y la Asociación Amigos del Sáhara Libre. Del 23 de junio al 2 de julio, Marmolejo celebra la Semana del Deporte 2017. Viernes 23 de junio, a partir de las 12 del mediodía, apertura de la piscina municipal y jornada de puertas abiertas. Sábado 24 de junio, a partir de las 8 y media de la tarde y con salida desde el Estadio Municipal de Deportes de Marmolejo, 13ª carrera nocturna de la Luna Llena. Domingo 25 de junio, a partir de las 8 y media de la mañana, final del Campeonato de Andalucía de Recorridos de Caza en el Campo de Tiro El Baldío. Lunes 26 de junio, a las 10 de la mañana, desayuno saludable para personas del programa de gimnasia de mantenimiento. A las 11, charla ejercicio físico y corazón, a cargo de don Carlos Pagola, cardiólogo asesor de CardioJaén, Asociación de Pacientes Cardíacos de Jaén. Y a las 12, clausura del curso 2016-2017 del programa Gimnasia de Mantenimiento en el Teatro Español. A las 9 de la noche, cine de deporte en el Teatro Español con entrada gratuita. Martes 27 de junio a las 8 de la tarde, acto de entrega de los diplomas del curso de monitor deportivo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marmolejo. Y a las 9 de la noche, programa especial Más que Deporte en el Estadio Municipal de Marmolejo. Miércoles 28 de junio a las 8 de la tarde, charla sobre organización de eventos deportivos dirigido a responsables de clubes deportivos y entidades privadas en el pabellón de deportes. Jueves 29 de junio a las 11 de la mañana, Reto FIFA. Podrás enfrentarte al marmolejeño David Soriano, jugador del Club de Fútbol Valencia de FIFA en la Casa de la Juventud. A las 9 de la noche, FIFA Plaza, donde podrás disfrutar jugando con la PS4 y celebraremos la semifinal y final de la Liga Local de FIFA 17 en la Plaza Virgen de la Cabeza. Viernes 30 de junio, a las 12 del mediodía, Fiesta Acuática Deportiva Ociolandia, en la Piscina Municipal. Y a las 9 de la noche, Gala del Deporte en el Teatro Español. Sábado 1 y domingo 2 de julio, a partir de las 6 de la tarde, Maratón Interprovincial de Fútbol Sala en el Pabellón de las Vistillas. Semana del Deporte 2017. Organiza Ayuntamiento de Marmolejo, Concejalías de Deportes y Juventud, con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén, PRODECAM.